bueno, como venimos todos estos domingo tras domingo, continuamos con este ciclo de territorios posibles por utopías reales. Y ya estamos en el episodio 8. Episodio 8 de este ciclo que hemos iniciado con la Red Científica Latinoamericana y su manifiesto. Así que en esta oportunidad vamos a tener presente a Víctor Leonardo Noza Aranguren, desde Colombia. ¿Cómo andás, Víctor Leonardo? Hola, muy bien, Luis. Gabriel, un saludo muy afectuoso desde Colombia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gustazo de tenerte acá en el programa para conversar de estos temas tan que tocan tanto el corazón y la voluntad de acción, como los que trabaja la Red Científica Latinoamericana Territorios Posibles para Utopías Reales. Bueno, lo voy a presentar a nuestros oyentes, a Víctor Leonardo Noza Aranguren. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia. Magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convenio Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia. Él es docente, investigador, ha participado en calidad de ponente de varios eventos geográficos a nivel internacional y nacional en Colombia, y actualmente investiga acerca del crecimiento urbano, la segregación espacial y la geografía de la cotidianidad en dos proyectos que lleva en curso, tanto en ciudades como Sogamoso, Boyacá, Colombia, en los barrios de Santa Bárbara, Santa Ana, Mochacá y El Sol, como en Bogotá, Colombia, en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal. Así que bueno, Gabriel, lo tenemos a Víctor, comencemos a dialogar con él. Sí, querido Luis, bueno, ¿cómo te va, Víctor? Un gustazo. Estamos en este ciclo extraordinario, donde estamos, por un lado, refiriendo a las experiencias concretas ya de los integrantes de la Red Científica Latinoamericana, y quería conocer un poco primero cómo llegaste al trabajo de la red, cómo te incorporaste, qué proyectos trabajás con ellos. Bueno, primero que todo, muy, muy buenos días para Gabriel, para Luis. Bien. ¿Cómo nos incorporamos a la red Territorios Posibles por Utopías Reales? A ver, tengo pues algo muy, muy curioso que comentar, y es que en 2015 tuve la oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional de Geografía Urbana que realiza la Universidad Nacional de Luján. Esa oportunidad lo hizo en San Miguel y en Saladillo. Y en ese momento tuve la oportunidad de conocerme con Cecilia Chiazo, gran amiga, investigadora, y hicimos una bonita amistad con ella. Luego pues nos empezamos a comunicar para asistir a más eventos y que ella pudiera venir a Colombia. El año pasado, en 2019, tuve la oportunidad de estar en el tercer Congreso Internacional de Geografía Urbana como ponente también, organizado por la Universidad de Luján, y con Cecilia pues hablamos de crear un evento con la Universidad Católica de Chile e integrar a más investigadores. Seguimos en comunicación. Ella me comentó que tiene una revista que se llama Posición, de la cual es editora, y donde ya he publicado dos artículos. Entonces me invitó a publicar y a difundir el conocimiento geográfico, y pues de esta manera ella se integró a la Red Territorios Posibles. Creo que ella ya venía trabajando unas cosas con Horacio, y ahí me lo presenta y ingreso a la Red Territorios Posibles por Utopías Reales más o menos en el mes de abril de este año. Y vamos pues llevando en curso varias sesiones, ¿no? Más de 20 sesiones con todo el colectivo,
se han hecho grupos para desarrollar todo el tema del manifiesto, de los ítems, porque por grupos trabajamos los ítems. Se hicieron reuniones para poder validar toda esta información y que finalmente quedara un documento, es el que estamos, sobre el que estamos trabajando todos los investigadores y el que nos convoca a articular los distintos ejes del manifiesto. Un documento muy importante porque es el trabajo de más de 30 investigadores de distintos países de la región, movidos por una relación con el territorio, ¿no? Con una inteligencia estratégica territorial, con la necesidad de unir el conocimiento científico con la práctica concreta de las comunidades y generar una serie de ideas articuladas para pensar este momento tan particular que estamos viviendo como sociedad, de la crisis sanitaria, la crisis del aislamiento, la crisis de la cuarentena, ¿no? Y esto no es casualidad que surja un manifiesto que movilice no solamente a los científicos que lo escribieron, sino que convoque también a más actores, como para poder producir determinadas transformaciones a partir de esta situación tan especial, ¿no? Así es, Gabriel. Es romper con esos paradigmas tradicionales de que la investigación se quedan los anaqueles, la investigación científica, ¿sí? No, aquí lo que buscamos como investigadores y bajo todas las líneas de investigación que se tienen y que maneja cada uno de los profesionales es romper y trascender a los distintos territorios, es decir, aterrizarse a un lenguaje popular, donde esos trabajos científicos no se queden en los anaqueles de las universidades ni de los centros de nivel superior, sino que la gente sea el actor popular principal en estos fenómenos sociales que se tejen alrededor de Latinoamérica y del mundo. Bien, y vos, a ver, en tu área de especialización como investigador, trabajás dos temáticas que son claves para pensar lo de Latinoamérica y cómo se vive en Latinoamérica, ¿no? Que son, por un lado, el crecimiento urbano, ¿no? Que esto es un fenómeno común a todos nuestros países desde hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, algo que está, que lo relacionás de una forma, que es la segregación espacial. Contanos, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es la segregación espacial? ¿Cómo la ves? Y después vamos a los casos concretos que están trabajando desde la universidad. Bueno, muy bien. La segregación espacial no es más que la separación de grupos en el espacio, ya sea por acción racial o por acción socioeconómica. En este caso nos centramos en la segunda. ¿Por qué? Porque la acción socioeconómica hace que se segreguen a los grupos en el espacio por el nivel de ingresos, ¿sí? Por el estrato en el que te localizas, sí, por la ropa que utilizas, no, por el vocabulario que usas. No, nosotros estamos acostumbrados aquí de ver, suponete, este es el ejemplo gráfico, ¿no? Que está lo que decimos nosotros, la Villa Miseria, al lado del muro del country. Lo que decimos, la Villa de Emergencia, que está a la vista del shopping en la autopista. Es decir, una cosa pegada a la otra, produciendo una imagen de contraste. De contraste que tiene que ver con, creo yo, si entiendo bien, la segregación espacial. Sí, claro, perfectamente. Contrastes urbanos y sociales. ¿Y qué genera eso? Genera, separación, porque tú lo has dicho, tienes un centro comercial, ¿sí? Lujoso, donde seguramente los que van a comprar pues tienen que tener altos ingresos, y donde seguramente los que tienen un local allí pues tienen que pagar impuestos, tienen que pagar muchas cosas para poder vender sus productos.
Y por otro lado están unos barrios populares pegados al centro comercial. Entonces, pues uno dice, esas son las situaciones ilógicas que ocurren en diversos territorios, y eso genera injusticias sociales, espaciales, situaciones de descontento en la población. Entonces, por eso encontramos varios flagelos de la drogadicción en muchos jóvenes de estos sectores populares, criminalidad, vemos también analfabetismo, porque muchos de estas personas escasamente llegan a hasta noveno grado, digámoslo así, ni siquiera terminan el bachillerato. Leonardo, y ese aporte científico en ese entorno que vos planteás, ¿cómo lo encuadrás dentro de los ejes del manifiesto? ¿En qué ejes más se sostiene, se basa? Sí, perfecto. Este fenómeno de la segregación espacial se articula al eje paz y justicia social que está inmerso dentro del manifiesto. Y se articula en la medida en la que existen diversas carencias en educación, en salud, en cultura, en servicios públicos, en estos barrios. Pero si lo vemos a nivel general, en toda Latinoamérica, creo que existen esas problemáticas. Entonces, eso nos lleva a nosotros como investigadores a realizar unas acciones comunales, ¿sí? Con la comunidad, que es el actor principal, unos procesos de sensibilización con la comunidad, la Junta de Acción Comunal, y de esta manera nosotros lo que hacemos es generar un empoderamiento en las comunidades, ya que ellos nos comentan que los gobiernos locales, como lo expresan en los audios varios líderes, no intervienen para nada, sino simplemente los políticos vienen en época electoral a buscar votos de estas comunidades y después no los vuelven ni a mirar, ni a determinar. Entonces, la idea es que a través de las acciones comunales y del trabajo en equipo con ellos, de la cartografía social, del trabajo comunitario, se genere un empoderamiento a estas comunidades para que ellos creen acciones, ¿sí? En estos barrios y puedan tomar decisiones trascendentales. Hay un ejemplo muy, muy, muy bonito en Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca, Colombia, de unos investigadores. Justamente uno de ellos fue jurado de una tesis mía y él hizo el mismo ejercicio con estas comunidades en Soacha, en Ciudad Verde, y los empoderaron porque querían meterles empresas y querían meterles megaproyectos cerca de un sector residencial, y eso en un plan de ordenamiento territorial no es posible, pero pues el tema político y el tema de corrupción no tiene fronteras. Sin embargo, ganaron esa tutela que impusieron como comunidad. Entonces es un ejemplo muy importante que traigo a colación. Leonardo, vos, ¿en qué, ya que estamos hablando de acciones concretas en barrios, en cuáles son los principales barrios que has traído unos audios y qué es lo que están, qué políticas públicas están realizando ahí? Bien, los audios pertenecen al el primero, es un líder comunal llamado Manuel Sierra. Él es habitante del barrio Santa Ana, Mochacá. Prácticamente se dice que ese es el corazón de la ciudad de Sogamoso y donde nace la ciudad. Si vemos las imágenes en algún momento, podemos observar que es un modelo netamente español, ¿sí? Sistema de amero, calles y carreras, ¿sí? Podemos observar. Exactamente. Bueno, para los oyentes radiales vamos a explicarle lo que estamos viendo, Leonardo. Bueno, vamos a explicar específicamente, estas son calles y carreras, esta es una calle, esta es la carrera, ¿sí?
Podemos observar que son viviendas grandes como esta, ¿sí? A los españoles les gustaba construir viviendas muy grandes. Y las manzanas, si observamos aquí, estas son manzanas netamente cuadradas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una expulsión de los habitantes que eran de altos ingresos en la ciudad, en estos barrios? Esa imagen que acabamos de ver está aquí, localizada más o menos aquí. ¿El cursor se me ve ahí? Sí. Sí. Esa imagen está aquí. Aquí donde tengo el cursor es en todo esto. Ese es el centro del barrio, se dice. Entonces, esas son calles y carreras. Es un sistema damero, español, ¿sí? Manzanas cuadradas. Y por aquí, pues ya uno sube al barrio Santa Bárbara y acá hay una iglesia, ¿sí? También, que es un legado español que nos dejó a gran parte de Colombia y Latinoamérica. Sí, ahora vamos a comentamos brevemente la referencia espacial de lo que es la ciudad donde trabajan. Está cerca de Bogotá, ¿no? Para sí, lo que señor. Es a unas 3 horas de viaje, si no entiendo mal. Sí, 3 horas 30 minutos. Está bien. Vamos al audio, ¿no? De esta persona que, bueno, como bien decías vos, tiene una opinión, bueno, son opiniones fuertes, ¿no? De la población con respecto a las situaciones que están pasando. Sí, claro, evidentemente son visiones pues, que tiene cada persona, o mejor, las percepciones que tiene cada habitante sobre sus vivencias en su barrio. Entonces, él nos comenta unas problemáticas que se presentan y como son unas inconformidades que él tiene hacia la política de la ciudad. Bien, escuchémoslo brevemente. Profesor Víctor, yo, Manuel Sierra, habitante del barrio Santa Ana de Mochacá, me siento segregado y excluido por parte de los gobernantes de turno, junto con gran parte de la comunidad, ya que hay zonas donde persiste la inseguridad, y más que eso es también la falta de agua en algunas manzanas del barrio, la luz que llega a algunas horas tiende a irse o en otros puntos no hay ni luz. Entonces es hacer ver que una parte del barrio fue muy importante en una época porque ahí nace la ciudad, pero que después la gente que vivía se fue y se empezó a afirmar. Fue un ambiente más popular y donde las otras personas de la ciudad nos ven con otros ojos como si todos fuéramos delincuentes. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar un audio de un vecino del barrio Santana de Boyacá, en Colombia, que es yo, Manuel Sierra. Este vecino, ¿cómo lo conocés? ¿Cómo entraste en contacto? ¿Y quién es? Bien. Este habitante del barrio Santa Ana Mochacá es un líder que pertenece a la Junta de Acción Comunal. En Colombia existen las Juntas de Acción Comunal para organizar los barrios o juntas administradoras en las ciudades más grandes. Entonces, él ha sido un gran líder que siempre ha luchado por la comunidad, a pesar de recibir amenazas por parte de la oposición y por parte de integrantes que no lo quieren dejar trabajar por los beneficios del barrio. Él siempre pues, tiene que comentar como esas situaciones caóticas o un poco adversas que se presentan en su barrio para que lo conozcan y para que sepan que allí se está presentando una situación de injusticia social, ¿sí? Y que no hay una paz territorial donde ellos puedan convivir a plenitud como en otros barrios de la ciudad. Y eso es lo que él hace ver con varios entes privados y públicos. Sí, bueno. Y esta segregación que él manifiesta, que vos
estudiás desde lo científico, pero también accionás, me imagino que es compartida en otros lugares también. Hablábamos fuera del aire del barrio El Sol, además, uh-huh, que es otro barrio en donde están trabajando como universidad, ¿no? Así es, Gabriel. Lo que sucede es que, como veíamos en los mapas, estos barrios están pegados, ¿eh? Antiguamente sí fueron una unidad y luego se formaron los barrios, pero ya evidentemente los españoles, cuando vinieron, pues nos trazaron los caminos, es decir, las calles y las carreras. Por eso, pues, las fachadas que manejan estos barrios son de tipo español. Y ya, lógicamente, las construcciones recientes o las viviendas recientes son tipo, como decimos aquí en Colombia, cambuches, ¿sí? Casas en lata. Casi casuchas. Exactamente. Y es una problemática, pues, gigantesca, porque no tienen ni luz ni agua algunas de estas manzanas o viviendas. Y ellos lo que dicen es que los políticos no se interesan para nada, sino simplemente cuando van a recoger los votos en épocas electorales, si los buscan, si les dan mercado, les dan comida, les dan dinero, y después no se vuelven a acercar a ellos para nada. Soluciones que no son soluciones, ¿no? El clientelismo, la cuestión, digamos, de tratar de captar un voto y no tanto de solucionar los problemas de fondo. Exactamente. ¿Y esto cómo se articula el manifiesto? Pues genera injusticias. Claro, injusticias, paz y justicia social. Está perfecto el eje. No hay una paz territorial verdadera en los habitantes del barrio. O sea, no hay unas transformaciones virtuosas como se buscan. Es decir, aquí vamos paso a paso, porque esto no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, porque se piensa a mediano y largo plazo. Y sobre todo, transformar, como lo dije anteriormente, y generar empoderamiento en estas comunidades a través de la justicia social, pero cambiándole la mentalidad a las demás generaciones. Es decir, que el chip, las demás personas que vienen, puedan tener otros planteamientos sobre la identidad de su barrio y sobre apropiarse de todo lo que ellos tienen y lo que quieren construir. Imaginemos que antes nos contaba Zenov que el barrio El Sol se llama así porque antiguamente había un templo del Sol en época precolombina que fue incinerado por los españoles y sobre el cual cerca ahí montaron una iglesia, lo cual, claro, se llama Barrio del Sol, no de casualidad. Es correcto. Tiene una historia, así es, y unos orígenes. Evidentemente, sobre ese barrio, en unas cuadras, está localizado ¿cómo lo denominamos? Esto es el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis. Claro. Allí hay muchas figuras precolombinas, como lo acabaste de decir, de los muiscas, que eran los indígenas que estaban localizados en esa época. Pero entonces ese museo lo maneja nuestra universidad, la UPTC, todo lo que tiene que ver con temas de antropología y sociología. Pero digamos que el museo está en una partecita y lo visitan extranjeros y lo visita gente de la ciudad y gente de otros territorios. Pero ¿qué ocurre? Que la gente específicamente viene solo al museo y sale. Vienen en sus automóviles o en sus rutas o con sus guías y salen de ahí. Porque el sitio, si te pones a caminar alrededor de eso, es muy inseguro. Claro. Leonardo, tenemos el audio de William Talero Joya y nos cuentas quién es. Mi nombre es William Talero Joya. Soy habitante del barrio El Sol, en la ciudad de Sogamoso, hace aproximadamente 30 años. Nuestro barrio ha sufrido problemas de tipo social, segregación y poca ayuda por parte del gobierno municipal. Pero a pesar de todos los problemas, soy una persona convencida de que, apoyados por la Junta de Acción Comunal y el trabajo de todos los habitantes del barrio,
podremos buscar soluciones que nos beneficien a todos y lograr así una transformación significativa y ofrecer a nuestras nuevas generaciones un territorio de paz y progreso. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de trabajo para inculcar en nuestros niños y jóvenes que los sueños y proyectos se pueden hacer realidad cuando la constancia, la superación, el trabajo en equipo pueden cambiar para bien del panorama de nuestra comunidad. Bien, William Talero Joya es un veedor, pues es distinto a Manuel Sierra, ya que él como veedor no pertenece directamente a la Junta de Acción Comunal, pero sí es un referente, como lo denominan ustedes en Argentina, externo del barrio, y está muy pendiente de las problemáticas que suceden y está hablando con expertos. Él es muy curioso. Él le gusta estar mucho hablando con arquitectos, con secretarios de planeación, con investigadores, con todo tipo de académicos, porque pues, él sabe que son personas que tienen el conocimiento y pueden cambiarle la dinámica espacial y social a estos barrios. Entonces, creo que es otro accionar que maneja este líder y que ha tenido gran representatividad en su barrio, en su sector. Así tenga elementos distractores que siempre van a existir. Pero bien, es un gran elemento. Leonardo, ¿y podés contarnos alguna experiencia concreta para los oyentes, para que se la imaginen en forma sintética para cerrar esta claro. hermosa nota? Claro, mira, nosotros hemos hecho procesos de sensibilización, acciones comunales, talleres con la comunidad, pero no son talleres de venir a hablar y tener un conocimiento técnico y nos fuimos. No. La idea es incluir a la comunidad y armar cartografía social con ellos. ¿Sí? Es decir, ellos son los que tienen el conocimiento empírico rico sobre toda la zona. Y ellos tienen mucha información que nosotros podemos capturar mediante un lenguaje popular. Entonces, con hojas y marcadores, delineamos como el croquis de los barrios. Y ellos nos iban como con stickers que llevábamos colocando como todo lo y con dibujos y marcando como con una especie de simbología todo lo que el barrio representa, por ejemplo, temas de seguridad, temas de salud, de servicios públicos, donde hay carencias, ¿sí? ¿Cuáles son las manzanas que más presentan problemas? Y por supuesto las soluciones. Organizaron en Santa Ana Muchacá una feria gastronómica, en la imagen que observamos anteriormente, la pilita, cada domingo una feria gastronómica, pero organizada por los mismos vecinos, donde otra gente de la ciudad podía venir a comprarles y la misma gente de los sectores. Eso en cuanto a acciones de ellos. También han hecho una especie de bazares o de convites o ferias, que lo llaman ustedes, para poder recoger fondos y de pronto hacerle un mantenimiento a las cajas de inspección, todo el tema de urbano, ¿no? Okay. Vienen haciendo iniciativas, digamos que no a un paso gigantesco, es un proceso lento, pero que se va a ver a largo plazo, como yo les dije. Pienso yo que esto como insumo esto también puede servir como insumo para comprender cuáles son las problemáticas que ellos mismos puedan trabajar esta idea a partir de la cartografía social, que es realmente interesante que has planteado desde la geografía, cómo se puede trabajar con la población de forma directa y pensar en construir unas políticas públicas óptimas para esos barrios desde su voluntad y no desde sus soluciones caídas en paracaídas. Es una experiencia muy, muy rica, Víctor. Realmente lo que están haciendo en Colombia
Lamentablemente el tiempo ya se nos fue, pero bueno, estuvimos hablando con Víctor Leonardo Nozaranguren, desde docente, investigador de Bogotá, Colombia, de la Red Científica Latinoamericana. Te mandamos un fuerte abrazo desde Argentina, Leonardo, y seguiremos en contacto. Luis, Gabriel, mil y mil gracias. Creo que fue una entrevista muy bonita. Hubiéramos querido contar muchas más cosas, pero el tiempo es una gran limitante. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, y a los oyentes, los esperamos como siempre todos los domingos de 19 a 20 horas de Argentina, para seguir con Tiempo Compartido.